Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un excelente día y bienvenidos una vez más a mi canal de clases en línea. El día de hoy vamos a continuar con los ejercicios de la unidad 2 de Plan 22, representaciones simbólicas y algoritmos. Bueno, vamos a ello. Ok, pues aquí estamos una vez más, amigos. Vamos a comenzar con el siguiente ejercicio, que corresponde con el que nos quedamos la clase anterior, que es el ejercicio 12. Pero vamos con el inciso B. Entonces, nuevamente estamos en el tema de resolver sistemas de ecuaciones mediante pues los varios métodos que pueden existir, que son igualación, sustitución, método gráfico. O bueno, al menos son los que vienen en el libro. Y bueno, en este caso nuevamente nos ponen un problema del cual hay que pasar las ecuaciones, es decir, hay que extraer las ecuaciones y posteriormente resolver el sistema. Entonces, pues vamos a hacer esa parte. Nuestro problema dice, la escuela de fútbol gasta 12.000 en la compra de sillas y escritorios que hacen falta. Si el precio unitario de las sillas es de 900 y el de los escritorios de 1.400, ¿cuántas sillas y escritorios se compraron si entre ambos sumaron 10? Entonces, pues bueno, vamos a extraer las ecuaciones. Extraeríamos la primera ecuación de la siguiente manera. Dice, la escuela de fútbol gasta 12.000, entonces ese es el total, ¿no? Que sería en la compra de sillas y escritorios que hacen falta. Si el precio unitario de las sillas es de 900, entonces pues se compraron, bueno, cada silla cuesta 900 y la S pues representa la silla. Entonces las sillas tienen un costo de 900 y el de los escritorios 1.400. Eso significa que, bueno, E de escritorio. Y cada escritorio cuesta 1.400. Y pues bueno, no sé cuántas se compraron, pero la suma en costo es de 12.000. Entonces tenemos eso por una parte. Esta parte nos está dando los costos. Hay que ser coherentes con lo que se maneja en cada una de las ecuaciones y como que hablar de lo mismo. En este caso estamos hablando de costos. Es decir, el costo de las sillas de 900 y el costo del escritorio de 1.400 y el costo total que se gastó fueron 12.000. Ahora vamos a plantearlo porque nos preguntan cuántas sillas y escritorios se compraron si entre ambos sumaron 10. Entonces, pues, ¿cómo planteamos eso como ecuación? Pues muy fácil, sillas más escritorios fueron 10. Esto no está planteado en términos de costos, pero toda la ecuación está igual. No puedo combinar, por ejemplo, sillas más escritorios igual a 1.200, porque sillas más escritorios son cantidad y 1.200 precio o costo. Y tampoco puedo poner 900S más 1.400E igual a 10, porque el primero me maneja costos y el segundo cantidad. Entonces, de esta manera ya quedarían mis dos ecuaciones planteadas. En el libro lo resuelven por el método de sustitución, así que yo voy a tomar el método de igualación para hacer la solución del problema. Entonces, bueno, aquí ya les tengo los pasos nuevamente si gustan para ir siguiéndolos, que tiene el método de igualación. Entonces, paso número 1. Se despeja la misma incógnita de ambas ecuaciones. Entonces vamos a elegir una incógnita, ya sea E o S, si ya es escritorio, para despejar. Entonces vamos a colocar, les voy a colocar aquí, paso 1, punto. Entonces, ¿cuál estará más fácil? Yo creo que voy a despejar S. Además aquí la tengo al inicio. Entonces vamos a, pueden elegir la que sea, ¿verdad? No importa cuál variable elija. Entonces le voy a poner despejamos, se me olvidó nombrar las ecuaciones. Despejamos S de la ecuación 1. Entonces, vamos a darle un nombre a las ecuaciones. Ahí está 1. Y mejor copio. Y como siempre, bien imaginativamente, ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, bueno, como comenté aquí, vamos a despejar S de la ecuación 1, así que voy a copiar la ecuación 1.
Y vamos a despejar la variable s. Entonces, pues si está aquí, lo que nos estorbaría en este caso sería el 1400, el cual está sumando. Hay que pasarlo del lado derecho de la ecuación. Entonces, esto nos quedaría, está sumando, al pasarlo del otro lado de la igualdad va a cambiar de signo y aquí quedaría restando. Y finalmente el 900 ahora está multiplicando, entonces va a pasar del otro lado de la igualdad a dividiendo. Entonces esto me va a quedar tipo fracción. Y este que está multiplicando, pues quedaría dividiendo. Con el interlineado. Entonces el 900 que está multiplicando únicamente lo paso dividiendo y de esta manera pues ya despejé s. Aquí podría simplificar un poquito la fracción. Yo creo que sí la voy a simplificar porque para no trabajar números tan grandes. No la voy a simplificar toda, pero ay, pero pues un poquito, ¿no? Por lo menos. Entonces, fuera, esto me quedaría así. Voy a hacer la simplificación de la siguiente manera. Fíjense, no siempre se vale y solamente esta forma de simplificar es para cuando tenemos ceros o múltiplos de 100. Por ejemplo, aquí tengo dos ceros, acá también y aquí también. Entonces, como son múltiplos de 100, puedo cancelar cero tanto arriba como abajo. Entonces, si hago esa parte y le quito dos ceros a 1200, a 12000, me quedarían 120 menos. Aquí si le quito dos ceros me quedarían 14e y si aquí le quito dos ceros me quedaría 9. Entonces, bueno, ya se simplificó un poquito, ¿no? Esto lo pueden comprobar, por ejemplo, haciendo esto. Por ejemplo, 12.000 entre 900 debe de ser exactamente lo mismo que 120 entre 9. Entonces vamos a hacerlo aquí, 12, 1, 2, 3... entre 900 me da 13.83. ahora voy a dividir 120 entre 9 y me vuelve a dar 13.83. entonces eso se puede nada más con ceros o con cuando tenemos múltiplos de 100. De igual forma, si hago 1400 entre 900 me da 1.55 y si hago 14 entre 9 me da lo mismo, que sería este entre este y este entre este. Por lo tanto, mi ecuación pues no le ha pasado nada. Ya nada más así la vamos a simplificar para aquí, más adelante hacer la sustitución. Lo voy a juntar. Entonces nos quedaría que S es igual a todo esto. Tenemos esto por una parte. El interlineado, entonces tenemos esto por una parte. Ahora vamos a despejar S de la ecuación 2. Entonces recuerden que es la misma variable la que se tiene que despejar de las dos ecuaciones. Entonces ahora despejamos S también de la ecuación 2. Eso está muy fácil. Esa está muy fácil. Entonces, pues únicamente la E que está sumando. Perdón. Me dio el enter. La E que está sumando pasa del otro lado de la igualdad con un cambio de signo que sería restante. Y me quedaría 10 menos E y ya está despejada. Vamos a ver el paso número 2. Dice, paso número 2, se igualan las dos expresiones. Vamos entonces a hacer esa parte, vamos a igualar. Aquí le voy a poner paso 2. Y voy a igualar las dos expresiones, es decir, este despeje con este de acá. Entonces voy a copiarlo
así tal cual como está, obviamente con dimensión interlineal, y esto va a ser igual a 10 menos e con el igual. Entonces, por una parte, tenemos de la primera ecuación que s es igual a 120 menos 14 entre 9, y de la segunda que s es igual a 10 menos e. Por eso las podemos igualar, porque ambas son s, que es la variable que estamos, bueno, que despejamos ahorita. Y bueno, este es el paso 2, nada más. Vamos con el paso 3, se resuelve la ecuación. Si se dan cuenta, esta ecuación que acabo de obtener es una ecuación de una variable. Aquí la única variable que tenemos es e. Entonces, pues tengo una ecuación, una incógnita, es fácil de resolver. Paso 3. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Como tenemos una fracción, recuerden que siempre que haya fracciones, eso es lo primero que se va a quitar. Aquí no tengo fracción, ¿verdad? Donde tengo fracción es acá. Y la fracción que tengo es el 9, porque está abajo, está dividiendo. Como está dividiendo, va a pasar del otro lado de la igualdad multiplicando. Por lo tanto, esta parte va a quedar siendo multiplicada por el 9, ¿sale? El 9 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Y bueno, aquí ya se pierde la fracción. ¿Sí? La quitamos. Perfecto. Y hay que simplificar aquí este paréntesis. Recuerden que para sacar algo del paréntesis se multiplica por lo que está afuera. Entonces, 9 por 10, esta parte me quedaría 90. Y más por este menos, me queda menos. Y 9 por e, me quedaría 9e. Perfecto. Ya tenemos todo simplificado. Ahora hay que agrupar los términos en términos semejantes. ¿Qué significa? Vamos a pasar a la izquierda todo lo que tiene variable y a la derecha lo que no tiene variable. Entonces, aquí el 9e está del lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo. Como tiene signo negativo, va a cambiar de signo. Entonces aquí nada, le ponemos más. Muy bien. Y el 120, que no tiene variable, que es puro número, lo voy a cambiar al lado derecho. Como el 120 está positivo, cuando lo cambio de lado, pasaría con cambio de signo, que sería menos. Ok, ya lo tenemos. Ahora pues ya, ¿qué pasó? Vamos a simplificarlo. Ahí está. Entonces, pues así como va, ¿no? Menos 14 más 9 es más grande el negativo. Esto me quedaría menos 6. Perfecto. Y aquí pues 90 menos 120 es más grande nuevamente al negativo. Esto me quedaría, o sea, mi resultado va a ser negativo menos 30. De igual forma, pues se pueden ayudar de la calculadora, ¿no? Menos 14 más 9 sería 14 negativo más 9. Nos quedan, menos 5, perdón, no, creo que me equivoco. Y 90 menos 120. 90 menos 120 y ya nos queda menos 30. Y ahora, pues bueno, hay que despejar e. Entonces el 5, bueno, el menos 5 está multiplicando. Lo mismo que expliqué en el video pasado. Aquí el menos, o sea, no, perdón, el 5 tiene un signo negativo. No es que está restando. Estuviera restando si aquí hubiera un menos, ¿no? Ahí sí estuviera restando, si hubiera un más estaría sumando, sumándose con e, ¿no? Menos 5 más e. Pero no hay un signo, por lo tanto, significa que se está multiplicando. Pero repito, el 5 tiene signo negativo. Si no lo tuviera, pues tendría signo positivo, ¿no? Entonces, lo voy a pasar dividiendo, pero con todo y el signo, ¿ok? Para que no me estorbe también, porque lo que necesito es e en signo negativo. Porque puedo pasar el 5, pero el signo se quedaría. Y al final tengo que volver a cambiar de signo, porque no quiero menos e, sino que quiero e. Entonces, de una vez me lo llevo con todo y el signo. Y pues bueno, menos entre menos da más, y 30 entre 5, esto nos daría 6. Perfecto, por lo tanto la cantidad de escritorios son 6 que se compraron. Y pues bueno, ese es el paso 3, ya resolvimos la ecuación.
Vamos con el paso 4, que nos dice el valor obtenido, o sea, lo que acabo de obtener ahorita, que fue que E es 6, o se han comprado 6 escritorios, o se han comprado 6 escritorios, vamos a sustituirlo en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejada la otra incógnita. O sea, me falta S, ¿no? La incógnita que tengo que, bueno, aquí le voy a poner paso 4. La incógnita que me falta por resolver es S. Si se dan cuenta, acá la tengo despejada, aquí o acá. Entonces, puedo sustituir el valor que acabo de encontrar para E, que fue de 6, en esta ecuación o en esta ecuación. Obviamente, esta está más complicada y es lo mismo, ¿sí? La voy a sustituir aquí. Voy a sustituir en el despeje de la ecuación 2. Entonces, ¿por qué? Pues porque está más sencilla, o sea, nada más es 10 menos E, ¿no? No está tan complicado. Entonces, paso 4, le voy a poner, sustituimos en el despeje de la ecuación 2. Y es este. Entonces, como E vale 6, pues aquí en lugar de colocar E, colocamos 6, perfecto. Y 10 menos 6, claramente ahora sí, nos dan 4. ¿Ok? Por lo tanto, se han comprado 4 sillas y 6 escritorios. Entonces, por lo tanto, se compraron, ¿ok? E6, se compraron 6 escritorios y 4 sillas. Y 4 sillas. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí el tutorial del día de hoy o el problema, ¿no? Ya saben que si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios y no se olviden de suscribirse a mi canal y darme like. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.